Hola gente, ¿qué tal? Ya por último les resumiré la tercera temporada de Narcos México. Amado está en problemas pilotando su avión, ya que tiene un ala destrozada y se estrella en el desierto. Luego sale del avión y llama a sus hombres para que lo ayuden a descargar la merca. En eso aparece el ejército mexicano y se suben a las camionetas para escapar. Sin embargo, son alcanzados por los disparos del ejército. Amado trata de sobornarlos, pero es arrestado y quema la merca junto con el maletín de dinero. Por otro lado, Walt trabaja encubierto en El Paso y trabaja con su patrocinador para que se abra camino en los contrabandistas. En ese momento pasa un carro en el que está Víctor Tapia, un oficial de Juárez, y acompañado de sus cómplices van a asaltar una casa de lo que parece ser una banda y robarse el dinero. Pero uno de sus cómplices muere y no les queda de otra que huir porque justo llegaba la policía. En el carro se reparten el dinero y reservan una parte para la novia del difunto. Amado es liberado luego de 3 meses de prisión y regresa a su casa en Sinaloa para enterarse que su hija ha muerto, lo que a su vez lo lleva a repensar su vida. Carlos Han González, un político que acumula una fortuna valuada en miles de millones, le hace a Amado y Aguilar una oferta por la tierra en Juárez para mejorar sus propiedades comerciales y su posición en preparación para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Amado acepta después de que mata a Aguilar por operar de una manera diferente que cree que corre el riesgo de exponerse demasiado. Walt quema su identidad encubierta con su patrocinador en un intento de ascender para atrapar peces más grandes. Por otro lado, una señora pide ayuda al oficial Víctor para que encuentre a su hija ya que lleva 4 días desaparecida. Así que Víctor va a buscar al forense, pero no la encuentra. Víctor y su compañero Rogelio cometen crímenes para ganar más dinero. La periodista Andrea se interesa por la boda entre Enedina Arellano y Claudio, un destacado abogado, pues sospecha de corrupción. La recepción sirve como una especie de encuentro entre los diversos contrabandistas y la tensión entre ellos resulta en la muerte de Rayo, que dijo cosas inapropiadas en la fiesta de Enedina y Claudio, por lo que Benjamín con sus hombres le dan golpes mientras Andrea se queda viendo y luego los sigue, pero no la dejan pasar. También se muestra a Mayo, que es un traficante independiente, sin alianzas a ningún cartel. Él transportaba camarones y otros cargamentos valiosos desde su casa en Mazatlán hasta la costa y hacia Tijuana. También estaba el Golfo. El sobrino de Guerra tomó el control. Transportaba toneladas de coca y heroína desde Matamoros. Luego llega Chapo con un regalo. Sinaloa, al no tener frontera, la organización estaba sufriendo sin acceso directo a los Estados Unidos, por lo que debían confiar en Benjamín y pagar un impuesto para mover su producto a través del territorio de los Arellano. Por lo que Azul le dice a Palma que hable con Benjamín, pero le dice que hoy no se habla de negocios y que se divierta. Andrea irrumpe en la fiesta posterior a la boda y se interesa por los invitados adolescentes, especialmente el hijo de un juez que es amigo de Ramón. Walt considera mudarse a Chicago después de su intento de enrollar a los contrabandistas en los que estaba trabajando a través de sus esfuerzos encubiertos y su patrocinador termina en un fracaso espectacular. Se revela que Amado es el que está un paso por delante de Walt en El Paso. El hermano de Amado, Vicente, llega desde Sinaloa para limpiar el desastre de Aguilar. Amado necesitaba confiar en alguien y qué mejor que su hermano. Además le pide a Cali un tiempo para que todo funcione, pero Pacho Herrera no acepta. Así que Amado lo vuelve a buscar y conversa con él para tratar de convencerlo. Pacho le dice que la cárcel le dio tiempo para pensar y Amado le dice que no fue la cárcel, sino la muerte de su hija, que nació con mala suerte. Así que su plan no es evitar la mala suerte, sino contenerlo, para que cuando eso llegue no le toque a ninguno de los dos, pero que necesita tiempo, así que Pacho le da un mes. Los de Sinaloa van donde el Mayo para pedirle ayuda, ya que necesitan su propia frontera, sus propias reglas y sin los de Tijuana. El Mayo pregunta cuál frontera sería esa y le responden el Valle Imperial. Le piden que hable con Benjamín y que se asocien. Mayo les dice que organizará una reunión ya que la familia de los Arellanos se irá al sur a festejar el cumpleaños de Benjamín y que ahí hablen con él. Llegan a Vallarta y se encuentran con Benjamín y los de Sinaloa les dice que quieren comprar la frontera, el Valle Imperial. Benjamín les dice que se le rentará por 3 millones al año por 2 años y después vuelven a negociar. Así que al ser la única oferta, aceptan. Por último, les invita a su fiesta por su cumpleaños. Andrea continúa investigando a los Narco Juniors, que son niños ricos de escuelas privadas que juegan a ser gángsters y siguen las órdenes de los Arellano, y le propone a su editor de La Voz que el dinero de la droga está financiando el desarrollo de Tijuana. Víctor se encuentra con Walt Brisling, que lo estaba esperando, y le dice que es de la DEA y que sabe todo lo que ha hecho y que uno de los suyos no regresó a casa. Walt le propone llegar a un acuerdo que averigüe sobre Amado, así que le da dinero y su tarjeta para que lo llame.
Víctor como que inicialmente se niega, pero luego comienza a reconsiderar cuando encuentra más chicas muertas mientras hace sus rondas policiales. Más adelante, el Chapo lidera un asalto a los Arellanos en la fiesta del cumpleaños número 40 de Benjamín, donde Claudio es asesinado y Ramón y Benjamín apenas escapan. Enedina se entera de la muerte de Claudio y le pide a sus hermanos la cabeza del Chapo y de los demás. El Chapo ignora el consejo de todos de permanecer oculto y esperar hasta que una gran catástrofe atraiga la atención de la organización Arellano Félix y haga planes para volar a Juárez para encontrar a Amado. El hermano menor, Ramón, se embarca en una misión para matar al Chapo, lo que se convierte en un tiroteo masivo y un baño de sangre en el aeropuerto de Guadalajara, que resulta en la muerte del cardenal que dirige la Iglesia Católica en México. Mientras tanto, Amado ha comenzado a cumplir el destino que Félix le dedicó a Walt durante la entrevista en la prisión, moviendo las piezas de ajedrez en su lugar para volverse más poderoso que todos los demás en el juego. Amado pasa tiempo en Cuba trabajando en un trato con Cali, ya que es la coca dominante producida cuando las fuerzas especiales colombianos matan a Pablo Escobar. La organización mejorada de Amado, que utiliza tecnología como buscapersonas inalámbricos para entregar instrucciones, se opone a las investigaciones estadounidenses. Amado también contacta a Hank para construir una sociedad para mover coca y lavar dinero. Andrea continúa con sus historias y conecta a Hank con el lavado de dinero a través de un casino en Tijuana. Por otro lado, Víctor cree que puede estar detrás de un asesino en serie de chicas jóvenes. La muerte del cardenal refleja mal el Estado de México, que se está preparando para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que provocó la formación de un grupo de trabajo del ejército mexicano que será dirigido por el general Rebollo, conocido por quemar millones en efectivo y drogas. Walt decepciona a Dina al pedirle una transferencia para ir a México por unos meses para unirse al grupo de trabajo. El grupo de trabajo casi captura a Benjamín Arellano Félix, pero es frustrado por un violento rescate dirigido por Ramón. Benjamín huye de Tijuana y deja a Enedina a cargo. Víctor comienza a investigar la fábrica de autopartes en busca de posibles pistas para el asesino en serie que se aprovecha de las niñas. El Chapo es traicionado por agentes de la patrulla fronteriza guatemalteca que ha pagado para cobrar el rescate de 15 millones de pesos ofrecidos por el gobierno mexicano. Es encerrado y se encuentra con Don Neto. Víctor finalmente encuentra el cuerpo del adolescente que busca. El forense no puede ayudar a Víctor con una investigación, por lo que Víctor llama a la DEA en un intento de intercambiar información por ayuda con las pruebas de ADN. Uno de los narco juniors es atrapado en el camino de regreso a México después de una corrida de coca con $14,000 en efectivo y una pistola en su guantera. Walt usa al narco junior como un canario para encontrar una casa segura donde puedan arrestar a Francisco Arellano Félix, mientras Ramón apenas escapa en un tiroteo. El cártel de Cali cierra y Amado consigue un nuevo suministro de coca del Valle del Norte. Enedina, cansada de todo lo malo que le está pasando, ordena un mensaje y arremete contra Mayo quemando sus botes y su barco. Manda matar a Azul e intenta matar a Amado, pero no lo consigue ya que se da cuenta y logra escapar. La distribución de la voz es atacada por una bomba y Andrea es objeto de intimidación luego de su reportaje sobre los asesinos de Colosio. Víctor se convierte en un ayudante de la DEA de El Paso para obtener un análisis de ADN de la persona que mata a las niñas, lo que finalmente lo pone en peligro y lamentablemente no tiene resultados concluyentes, por lo que decide llevar las cosas a la calle y comenzar a hacer preguntas a otras mujeres que trabajaban en la fábrica. Mayo y Chapo forman una alianza contra el cártel de Tijuana, con Amado brindando apoyo monetario a la causa. El grupo de trabajo del ejército mexicano captura al narco junior y comienza el proceso de interrogatorio mejorado para obtener la información que quieren de él. Hank congela las cuentas de Amado para obligar a Amado a dejar de respaldar el derramamiento de sangre y crear problemas públicos para su negocio. Como torturar a Alex no funciona, Walt cambia de táctica y Andrea examina los registros financieros relacionados con Hank y el PRI. Andrea descubre una conexión sorprendente, provocando una cascada de eventos. Con la ayuda de Alex, Walt se acerca a Benjamín y Hank amenaza a Amado. Palma es atrapado por el ejército y es llevado a la cárcel. Las autoridades mexicanas y estadounidenses buscan seriamente a Amado. Amado y sus hombres se involucran en un tiroteo con el ejército en el aeropuerto, pero él logra escapar en el último minuto. Amado luego muere en un hospital en México, ya que su corazón no resistió mientras se sometía a una cirugía plástica con el fin de cambiar su apariencia. Mientras está en prisión, el Chapo hace movimientos para demostrar que es el jefe, trasladando de cárcel a Don Neto y a Palma. Alex es asesinado por los Arellanos inmediatamente después de escapar de la custodia de Walter. Víctor Tapia atrapa y mata a la persona que cree que está abusando y masacrando mujeres. El amigo de Tapia, Rogelio, mata a Tapia después de descubrir que él era la rata. Enedina envía a Ramón en una misión, pero Mayo hace que sus hombres maten a Ramón.
Por último, Mayo habla con el Chapo en la cárcel y le dice que es un visionario y que Sinaloa se quede con todo.